Muy buenas amigos y amigas del canal. Jennifer López vende su exclusiva casa de soltera por 32 millones de euros, tiene cine, capacidad para 100 personas y lago privado. La actriz y cantante se ha despedido de su casa ubicada en Bel Air, uno de los barrios más lujosos de Los Ángeles, un año después de su boda con el también actor, Ben Affleck. Jennifer López ha dejado atrás todo lo que le recordaba a su vida de soltera después de volver a encontrar el amor junto a Ben Affleck, con quien se casó en julio de 2022 en Las Vegas. El último paso que ha dado la actriz y cantante estadounidense que ha marcado el fin de su era en solitario, ha sido vender su mansión de Bel Air, uno de los barrios más lujosos de Los Ángeles, por más de 32 millones de euros. Esta fue su última vivienda antes de comenzar su mediático matrimonio con el también actor de Pearl Harbor, y tras de romper su relación con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez tras más de 4 años de noviazgo. La diva del Bronx compró la propiedad en 2016 por 28 millones de dólares, más de 26 millones de euros, por lo que habría percibido unas ganancias de unos 5,6 millones de euros. Sin embargo, no es la suma que ella acordó desde que la puso en venta el pasado mes de febrero, ya que, por aquel entonces, salió al mercado por 40 millones de euros. Todo apunta que su afán por desligarse de su antigua vida ha significado aceptar la oferta menor del comprador. Este refugio rural francés tiene una extensión de 3,24 hectáreas, cuenta con capacidad para 100 personas y posee 1.190 metros cuadrados distribuidos en la casa principal. Según el portal inmobiliario Kerelwood Stats, fue diseñado por el arquitecto Samuel Marx, característico por sus paredes y suelos de madera y piedra. El salón cuenta con un piano, una chimenea y amplios ventanales con acceso a una terraza jardinada privada, a la piscina y a un arroyo en cascada. La estética de la cocina de gas y el comedor se asemeja a la de la mansión, clásica, rural y con toques vintage. Ambas zonas son amplias, sin puertas que las separen, y para cocinar, Jennifer contaba con una isla central, una campana con partes de madera, varios cajones y estanterías de cristal para guardar los cubiertos y las vajillas. Una actriz debe contar con una sala de cine propia, y eso mismo hizo Jennifer López. De este espacio pueden regocijarse hasta 30 personas y es perfecta para noches de manta, película y palomitas. Antes de su venta, estaba decorado con carteles de los films que ha protagonizado el matrimonio. Aparte de los 9 dormitorios y 13 cuartos de baño, otra de las grandes bellezas de la vivienda es su patio, que posee una gran piscina infinita y un columpio para los más pequeños, entre otras cosas. Asimismo, el domicilio presenta otra casa de invitados independiente, una gran pista de motor y una zona de aparcamiento adicional. El nuevo propietario podrá disfrutar de este espectacular lago privado que se encuentra dentro de la finca, mimetizándose así con la estética rural y la naturaleza del lugar. Esta es la habitación principal, la cual se sitúa en la parte superior de la exclusiva vivienda, y cuenta con un baño privado, una chimenea, una gran cama, televisión, 2 sillones, y acceso a la terraza con tonos neutros. Entre los 13 cuartos de baño destaca el de la suite principal. Este no es apto para vergonzosos ni tímidos debido a su gran ventanal de suelo a techo que ocupa una pared entera. Esta zona también tiene entrada al jardín y su bañera es perfecta para aprovechar los momentos de relax y disfrutar del paisaje. Por si fuera poco, la casa incluye una sala de juegos con una cama colgada del techo, un billar, un sofá y 2 máquinas recreativas, todo un sueño para cualquier niño y para algún que otro adulto. Una de las cosas que caracteriza a la protagonista de Estafadoras de Wall Street en su increíble físico, y su entusiasmo y perseverancia por cuidar su cuerpo, de ahí que en su hogar no pudiera faltar un gimnasio propio. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.